Hola, hola. A ver, en el vídeo de hoy os voy a enseñar, os voy a traer dos trailers que han sacado en el evento de Ubisoft que han hecho hoy. Y nada, eso es para que por si os la habéis perdido o simplemente no la habéis dado tiempo a verlo ni nada de eso. Bueno, pues yo os lo traigo. Decir un par de cosillas antes. Primero, que quedaros a ver el vídeo hasta el final, porque al final hay una sorpresita, y es que el gran Paulus, un abrazo, me ha hecho otro regalo, que es una outro, ¿vale? Entonces, quedaros hasta el final del vídeo para verla y decirme a ver qué os parece, a ver si está guapa. Hombre, a mí me ha gustado. Por eso quiero saber vuestra opinión, ¿vale? Y a ver, la segunda cosilla es que quiero intentar hacer, pero claro, esto ya es si puedo, un vídeo detallado con explicando el, verás, lo enseño, que vale más una imagen que mil palabras. Esto. El tráiler que se ha visto del nuevo DLC que se llama El Amanecer del Ragnarok y que estará disponible el 10 de marzo de 2022. Todavía falta bastante tiempo, ¿vale? Pero quiero hacer un análisis detallado de este tráiler que yo os voy a poner ahora, ¿vale? Si puedo y me da tiempo. A ver, ¿qué más cositas? Bueno, pues nada, son dos tráilers. El primero es de... está en español y es del crossover que hay entre Valhalla y Odyssey. Assassin's Creed Valhalla y Assassin's Creed Odyssey. Mi teoría, bueno, sale mañana. Supuestamente está disponible mañana, día 14. Mi teoría es, vamos, que una de dos, o lo van a hacer de... Claro, es que para el... lo tienen que hacer así, porque el que no, el que solo tenga uno de los dos juegos, no eso. Yo creo que va a ser como una historia vista desde dos perspectivas, desde Valhalla y desde Odyssey. El que esté jugando en Valhalla, pues tendrá esa historia, y el que esté en Odyssey, pues tendrá la historia con Cassandra. Y en algún momento digo yo que uno de dos, o se cruzarán y se unirán las historias, pero lo que yo no sé es si van a, se va a poder jugar toda en un mismo juego, es decir, toda la historia completa en Valhalla y toda la historia completa en Odyssey con la perspectiva de cada protagonista del juego, o bien empezará en Valhalla y terminará en Odyssey, o empezará en Odyssey y terminará en Valhalla. Eso ya habrá que irlo viendo, ¿vale? Y el segundo tráiler lo voy a poner seguidos. El segundo tráiler es el del DLC de 2022, ¿vale? Y luego ya vendrá la otro de Paulus. Quedaros a verla, porfa. Y decidme en los comentarios a ver si os gusta, ¿vale? Así que nada, bueno, venga, os voy a poner los dos tráilers, ¿vale? Venga, nos vemos en el siguiente vídeo. Hasta luego. No, Cassandra. ¿Y tú eres? ¿Y si te dijera que hay un tesoro mítico esperando? Hay algo raro. En cuanto empezaron las pesadillas aquí, rogué a los espíritus claridad. No puede ser cierto. Me parece que tenemos que hablar mucho más. Our noble realm has been torn asunder. Invaders of frost and flame.
son. His fate hangs in the balance. And so does ours. We might not be alone. Oh, shapeshifter. Everybody dies. Destroyer. That's what they say. Deceiver. For only a god can kill a god. Everybody dies.